Hola chicas lindas, buenas noches, ¿cómo están? Si ¿Sí me están escuchando? Hola, buenas noches, Edith, ya te leí. Vianey, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí molestándolas el sábado, espero alguien se pueda conectar. Hola Lupita, Geli, Geli, ¿cómo estás? Lupita Gómez Vargas, ¿cómo estás, preciosa? Y mi Lupita Pintueles, bienvenidas a esta transmisión. Espero estén bien. Yo pues Pues aquí aquí compartiendo compartiendo con con ustedes ustedes un un ratito, ratito, espero que espero se que se escuche escuche bien, bien, esté esté bien bien todo. todo. Ahorita Ahorita voy voy a a checar checar el el audio audio y y déjenme déjenme un un mensajito mensajito si si se se escucha escucha y y se se ve ve bien bien aquí aquí. Pues Pues ahora ahora por por esta esta plataforma plataforma de de Facebook, Facebook, espero espero que que nos nos trate trate bien bien el el día día de de hoy, hoy, ¿sale? ¿sale? Entonces, Entonces, quiero quiero compartir compartir con con ustedes ustedes uno uno de de los los proyectos proyectos de de nuestra nuestra plática plática de de ayer, ayer, ¿sí? sí, Que que es es pues pues nuestra nuestra libretita, bueno, este proyecto que está de este lado. Buenas noches, Irma, mi Dios, buenas noches, Pati Ábalos, ya las estoy leyendo. Díganme, por favor, si se escucha bien, que eso es lo que me interesa, y sobre todo que se vea Sari Hernández, Tania Álvarez. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Mi Yuri, ¿cómo estás? Mi Rosalba, se escucha con eco, se escucha con eco. Aquí la canción. Mucho eco, 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 se escucha eco, aquí las hilachas. Para acá. Se escucha con eco. Ya estando aquí, me sigo escuchando con eco. Sí, porque me voy a pasar para acá a ver dónde. Quiere decir que no me escuchan. Ahí me escuchan. Siempre debo de tener aquí una situación con Facebook. Ya se escucha bien. Ya se escucha bien. De este lado, aquí se escucha bien. Me dice Xochitl. Muchas gracias, Xochitl. Si ahí se escucha bien, pues ahí me quedo. ¿Sale? Modo de comentarios predeterminado, yo siento que se ve muy lento también aquí, pero esperemos que esté mejor. Ya no se oye nunca la canción, que la canción, que la canción. Bueno, o que la canción. Aquí, a ver, en este lado que estamos pintando, estamos bien, ya se oye bien, ok, entonces me voy a quedar aquí de este lado para poder trabajar, ya se escucha mejor. Gracias, mi Lupita, mi Dome, ¿cómo estás, mi Dome? Buenas noches, espero que se escuche bien de este lado y pues aquí me voy a quedar. No necesitan verme a mí, sino necesitamos ver lo que vamos a pintar. Entonces, pues ahí me quedo, ya no me muevo de ningún lado, para que podamos trabajar bien, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar. Miren, lo que espero que también la transmisión esté fluida, que no se vea pausada, que no se vea feíta. Ya se escucha. Hola, Marta Fuentes, bienvenida. Como siempre, chicas, pues pidiéndoles con todo mi corazón si nos pueden ayudar a compartir.
Facebook a veces no nos quiere mucho, pero esperemos que la transmisión esté bien. Y si no, bueno, pues la empiezo nuevamente para que se vea de la mejor manera. Ustedes díganme. Saludos desde Guanajuato. Muchas gracias, Marta Fuentes. Un besito a Guanajuato. Perfecto. Entonces, pues vamos a iniciar. No me traje, ya me llevé a la tienda la pasta, la pasta de cuaderno que les enseñé ayer en YouTube. Recuerden que ayer tuvimos una plática acerca de lo que es la pintura orgánica, que tiene ahí una conjunción entre dos cosas, ¿sí? Que es la pintura orgánica y la pintura figurativa. Hicimos algunas aclaraciones al respecto, de acuerdo a lo que nosotros consideramos. ¿Sale? Pero en esta ocasión, bueno, pues vamos a trabajar esta pasta de cuaderno que ustedes están viendo. La voy a hacer en otra base, porque ya no tengo aquí pastas, pero el chiste es poder compartir con ustedes, pues, muchas gracias por compartir, mi Dios, muchas gracias por compartir, mi querida Dome. Y bueno, lo que me interesa es que se vea bien la transmisión. Ustedes díganme si aquí está bien, ¿sale? Para que ya no me vaya por ningún lado y podamos trabajarlo de la mejor forma. ¿Sale? Nada más espero que me digan si se escucha bien, se ve bien, y si no, bueno, pues iniciamos nuevamente. Ustedes díganme. ¿Qué es lo importante? Porque el chiste es de que no se vean mis manos trabadas. No me traje el stencil y esa la quiero pintar. Ay, mi Dios, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Entonces, ustedes díganme, ¿iniciamos o iniciamos iniciamos la pintada o volvemos a iniciar la transmisión para buscar la mejor opción para que ustedes puedan estar viendo? Ustedes díganme. Las leo, por favor. Yo no sé si se ve muy trabada en mis manos, las estoy moviendo. Entonces, si se ven trabadas, porque pues a veces eso es lo que nos confunde un poquito aquí. Alguien que me ponga un comentario, pues nada más estoy leyendo el último. Sí, se ve bien y escucha bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, pues vamos a platicar primero con lo que voy a trabajar, que es el fondo. Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto lo pueden hacer en una libreta, en una cajonera, en un alhajero, en un portallaves, en cualquier cosa. Ya ven que nosotros lo único que buscamos de alguna forma, pues es darles algunas opciones de trabajo, y sobre todo con este estilo de pintura que es bastante sencillo. Le vamos a dar un pequeño cambio al proyecto original y ya ustedes deciden cuál de las dos opciones pueden ustedes trabajar. ¿Sale? ¿Les parece bien? Entonces, pues bienvenidas a todas las que se vayan integrando. Muchas gracias. Déjenme un mensajito, por favor. Coméntenme algo porque luego se me traban los comentarios y ya no las alcanzo a leer. Eso es lo que me pasa. ¿Sale? Voy a volver a poner algo para ver si se ve y se escucha bien. Gracias, mi Pati Ábalos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Hasta el mío se trabó, miren. Hasta el mío no lo estoy viendo apenas ahorita y lo puse hasta cero. Bueno, lo que voy a hacer como principio, y fue lo que hice también en la pasta de cuaderno, bueno, pues es una plaquita mini, ¿sí? Que sale de algunas otras, entonces son las que utilizo para poder trabajar, pues sobre todo en las clases y poderles enseñar los proyectos, ¿sí? Lo que voy a hacer y lo que hice en la pasta para libreta es colocar un poquito de gesso. Miren, yo aquí tengo mi gesso, ¿sí? Y voy a hacerlo exactamente como es que lo hicimos allá. Voy a poner aquí un poquito en mi paleta, en mi godete, un poquito de gesso. Recuerden que el gesso es bastante ligero y nos ayuda a dos cosas: a poderle dar un acabado con textura un poquito a nuestros fondos, pero no tan intenso como si fuera pasta para relieve. Este es un poquito más ligero. Y lo que voy a hacer es colocar en pinceladas cruzadas un poquito de gesso, sin importarme mucho si queda algunos pedacitos con más intensidad, algunos pedacitos con menos intensidad. Simplemente es para dar textura, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es hacer esta pincelada de crisscross como si fuera pintura. Lógicamente el gesso es un poquito más espeso que la pintura acrílica y ustedes lo van a sentir a la hora de
máquinas de trabajar. Si no tienen gesso, allá en nuestro canal de YouTube hay un video donde con mucho gusto les compartí una receta casera para que ustedes puedan elaborar su gesso, que le llamamos nosotros gesso artesanal, y que también nos sirve para hacer un poco de texturas un poquito más gruesas. Les voy a compartir el enlace en unos minutitos más que termine nuestro video del día de hoy, por si quieren checarlo, ahí en nuestro canal de YouTube, ahí está. Y bueno, se los voy a poner a toda nuestra base. Tampoco es muy cargado, como ustedes pueden ver. Estoy nada más texturizando un poquito nuestro fondo. Y ahorita con estos calores intensos, esto se va a secar de voladísimo. Entonces sí le vamos a dar una secadita, lógicamente, pero va a secar muy rápido. Entonces por eso no lo hice antes, para que ustedes vean desde cero lo que se hizo en esa pasta para mi libreta. Ahí está, ¿sale? Déjenme un comentario, por favor, porque aquí ya nada más veo a mi Jocelyn y no veo a más personitas que nos estén viendo y me da el infarto. Voy a regresar el gesso que ya no utilicé y a limpiar mi paleta, porque si no se me va a hacer esto muy, muy, muy intenso. Entonces voy a dejar mi pincelito ahí a un lado con una toallita húmeda. Vamos a limpiar, en lo que también le estoy dando el espacio para secar. Entonces, no por ser un proyecto sencillo, ¿sí? No le vamos a dar ahí algún otro toque especial a nuestros proyectos. Hay que darle ahí un toque bonito. Vamos a secar. Vamos a secar para que esto quede muy bien para poder pintar. Fíjense, estoy leyendo que dice hola Carmen y yo no he visto ningún comentario de Carmen. Pues no sé si sea pues la transmisión en sí, pero no me permite ver comentarios. Qué feo. Qué feo, qué feo. Ustedes escriban en comentarios, chicas, porque si no yo siento que no estoy en vivo y se me va la vida. Miren, es muy poquito, aquí donde le puse un poquito más de queso, le voy a meter un poquito más de calor. Va a ser muy sutil. Hola Liz Mijares, ¿cómo estás? Ya te leí. Buenas noches. Desde Veracruz para el mundo. Ya tienen por ahí unos esténciles que nos solicitaron. Muchas gracias, Liz, por siempre estar atenta y echarle muchas ganas y hacer muchas cosas hermosas con los esténciles de Samara. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí está la maestra Liz desde Veracruz, donde pueden ustedes encontrar los materiales de Samara, y si no los tiene, se los hacemos llegar a mi querida Liz. Carmen Jaramillo, hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que se están uniendo, me da mucho gusto. Entonces, bueno, para las que vamos llegando, las que están con nosotros el día de hoy, pues nosotros vamos a tratar de realizar esta pasta con este stencil. Vamos a trabajar con textura, vamos a trabajar con stencil y vamos a hacer esta pasta. La vamos a hacer ahora en este cuadrito, pues para poder darle un giro, ¿verdad? Porque pastas de cuaderno ahorita ya no tengo. Entonces, lo que voy a hacer... Sí, la otra estaba pintada completamente de blanco. Entonces, lo que voy a hacer ahorita va a ser un cambio. Este estilo de pintura ya más o menos lo hemos trabajado y hay algunas clases también en YouTube por si lo quieren checar. Voy a trabajar ahora de manera distinta. Voy a colocar un poquito de negro en mi fondo y ya sea con esponja, con pincel, con lo que tengas, vamos a pintar muy bien todo nuestro fondo. Encima, lógicamente, de nuestro gesso que ya pusimos. Ahorita el negro, pues no nos permite ver mucho la textura, pero ahorita la vamos a sacar, ¿sale? Entonces, vamos a hacerle ahí un giro a la pasta. Esta va a quedar, pues yo supongo, ¿verdad? Espero que nos quede mucho mejor. Una rebabita. Bueno, es el gesso. Y vamos a aplicar una capa de tono negro. Vamos a secar. Ya sea con el rodillito, ya sea con un pincel, con lo que tengas.
van a decir, ay, caray, pero la pasta se ve clara. Bueno, pues ahorita lo vamos a aclarar, no se me preocupe, ¿sale? Entonces, para tener tiempo y que ustedes, no nada más en YouTube, también por acá vamos, como siempre, tratando de hacer ahí un juego entre las dos plataformas, que es lo más importante. Entonces, recuerden, primero pusimos una capita de queso para dar un poquito de textura. Una vez que secó nuestro queso, vamos a aplicar una capita de tono negro, acrílicos negros. En este caso, pues nuestra línea formada color, ¿verdad? Vamos a secar perfectamente, que ahorita con el clima, pues esto se va a secar de voladísima. Y bueno, pues es una técnica bastante divertida, rápida, fácil, y que la podemos aplicar en muchos proyectos. Es también un proyecto multimedia, porque estamos trabajando con muchos elementos, con muchos medios. Hola, Migreta, buenas noches. Qué bueno que te pudiste unir el día de hoy. Bueno, ya está bien seca nuestra primera capa. No voy a lijar porque tiene el gesso. Entonces, yo quiero que salga después esa textura. Entonces, no voy a lijar. Voy a aplicar mi segunda capa de tono negro para que nos quede muy bonito. Nos quede bien, bien prolijo, bien completo, que no nos falte, porque ya ves que aunque tratamos de hacerlo lo mejor posible, por ahí no le pusimos mucha pintura en algún lado. Entonces sí es preferible siempre poner una segunda capa de color, y en este caso pues es el tono negro. Y al final, bueno, pues suavecito, suavizamos esa capa para que nos quede muy, muy fácil. Ahí está, vamos a dejar ya esto en agua, en nuestro rodillito, y vamos a secar nuevamente. Por favor, si ustedes ven que está medio lento, que las manos se me atrasan mucho, ustedes díganme, para poder buscar la manera de que se vea de la mejor forma esto, y que ustedes puedan ver el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Vale? Ahí vamos. Ya me regalaron un like al video, se los voy a agradecer muchísimo. Como siempre, no avisé a nadie. Aprovechamos esta noche de sábado para hacer este proyecto bonito, sencillo, rápido, con mucha textura, que es lo que estamos buscando. Ok, ya está listo nuestro fondo. Voy a tomar, estoy sacando una toallita húmeda. Yo no sé por qué de esta marca se me pegan las toallitas y luego saco un montón. No digo la marca, ¿verdad? Si no es echarle ahí tierra, pero a mí se pegan todas las toallitas. Saco una y salen como 10 y luego se secan y ya, en fin. Ok, vamos a poner nuestro fondo acá. Vamos a limpiar aquí porque si no se va a ver medio feo a la hora de estar trabajando. Lo que le puse, tengo un aspersor con un poquito de agua y jaboncito, y eso es precisamente lo que le pongo aquí para limpiar y que sea más rápido. ¿Eh? Ok, ya está más o menos limpio. Volvemos a colocar aquí nuestro fondo, y ahora me voy a ir con el tono blanco. ¿Sale? El tono blanco, voy a sacar una buena cantidad aquí en mi paleta. Y lo que voy a hacer es empezar a darle color a esto. Voy a trabajar con un pincel de cerda natural, perdón, de cerda sintética, un pincel ancho. Voy a trabajar con el número 35, que es el de los más anchos de Raciel, para que ustedes puedan trabajar. Y voy a tomar, no voy a mojar mi pinceleta, la voy a trabajar tal cual, perdón, en el estado de mi pinceleta, le voy a dar una limpiada, miren nada más que peor. Voy a tomar un poquito de blanco, como ustedes pueden ver, y voy a descargar un poco porque no voy a pintar del todo. Lo que quiero es ir dando una textura a mi fondo. Hola, mi querida Edna, ¿cómo estás? Te extrañamos el día de hoy, mi vida. Pero sé que estás bien, eso es lo importante. Y aunque sea por el Face, nos platicamos un ratito o comentamos. Y me da gusto que estés por aquí.
Bueno, entonces lo que voy a hacer después de poner mi gesso, de poner mis dos capas de tono negro con una pinceleta de cerda sintética, voy a tomar un poquito de blanco y voy a empezar a hacer esto. Voy a empezar a sacar la textura, así como que estoy colocando el pincel en una posición de 45 grados y voy a empezar a bajarme. Así. No estoy pintando completamente, estoy sacando nada más la textura. Yo espero que ustedes lo vayan viendo, cómo va saliendo el efecto que le dimos con el gesso. ¿Sale? Espero que se alcance a ver, se alcance a lucir. Eso es lo que yo quiero. ¿Sale? Que se vea un poquito ahí la textura del gesso. Entonces vuelvo a tomar, fíjense cómo no agarro como si fuera yo a pintar completamente, no. Nada más la puntita y acuesto, repito, en un ángulo de 45 grados, un poquito mi pincel y voy jalando la pintura con movimientos suaves. Ahí. Poco a poquito, pues voy soltando un poquito más la mano para que la pintura que se va quedando en el pincel, pues vaya haciendo su labor, ¿sale? Ahí va saliendo, vamos sacando este fondo bastante divertido. Vamos a secar para aplicar una segunda capa. Sí, te extrañamos. La Toni, yo y la Lupita y Rosario, que hoy estuvo con nosotros en la clase también, allá de Tomara. Y dijimos, o sabemos que aquí las puertas siempre están abiertas para nuestras lindas señoritas que a veces vienen, a veces no vienen, pues lógico, y Mirna que viene desde solo Dios sabe qué. Vamos a aplicar nuestra segunda capa. Voy a volver a acostar mi pinceleta. Este proceso va lo vamos a realizar de acuerdo a la intensidad de blanco que nosotros queramos darle a nuestro fondo. ¿Sale? Ese va a ser de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Miren, por ejemplo, aquí se ve un poquito esta mancha medio rara. Podemos quitarla, ¿eh? Miren. Podemos quitarla. Secamos. Y volvemos a aplicar nuestra pincelada. Entonces, sí hay que ser un poquito cuidadosos a la hora de agachar nuestro pincel. Miren, ahí ya la tapamos. Y ya lo vamos metiendo de acuerdo a la intensidad que uno le quiera poner. Entonces, sí, tomando la pinceleta en 45 grados, ¿sale? Y la vamos bajando. Ahí vamos. Poco a poquito, hay que ser pacientes. Para trabajar todo esto, hay que ser pacientes y no desesperarnos, porque si no, después no nos queda y nos da Es que eso no me gusta porque no es stencil o no es lo que nosotros regularmente hacemos, pero es importante ir también evolucionando en lo que vamos haciendo, ¿sale? Para tener también un poquito, sobre todo los que nos gusta todo esto, pues es importante también irle dando ahí toques con diferentes técnicas para que nuestros trabajos vayan cambiando, vayan evolucionando. Ahí vamos. Voy a meter una tercera capa de color. Lógicamente necesito secar, como es muy poquita pintura, entonces el secado pues es relativamente rápido. ¿Verdad que sí, mira? Me vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el bastidor. Tú estuviste en la clase allá, pero lo vamos a hacer de manera horizontal. Entonces, para que se vea nuestras florecitas con un fondo así como de cielo, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Buenas noches, María Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida a esta transmisión. Voy a aplicar mi tercera y última capa de blanco. Depende del tipo de proyecto que nosotros estemos realizando, pues es la intensidad de blanco que nosotros le vamos a dar, ¿sale? Recuerden, estoy trabajando con acrílico blanco. Lógicamente, en mi caso, pues con el acrílico de nuestra gama de Femara Color. Y chicas de Facebook y de todos lados, vamos a tener muy pronto una promoción muy bonita. Espero que les guste mucho. Yo creo que el próximo lunes, en nuestro en vivo que vamos a tener
en YouTube les voy a dar los pormenores de nuestra promoción para que se pongan abusadas y si quieren participar. Ah, también otra cosa importante que me han estado mandando un mensajito, todas las chicas que nos hicieron favor de comprar durante nuestro aniversario del pasado mes de noviembre, sí, nuestro aniversario número 10, se llevaron un cupón de descuento. Nos queda el mes de abril, ¿sale? Todo el mes de abril nos queda para poder canjear ese cupón de descuento, chicas. Entonces, ahí dice exactamente la fecha, pero pues hay chicas que a veces se les pasa. Entonces, se les recuerdo que es hasta el mes de abril, ¿sí? Estaba vigente diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Entonces, tenemos hasta abril para poder canjear nuestros cupones. ¿Qué me parece, si no estoy mal, eran del 15%, sí, con una compra mínima? Estoy limpiando mi paletita porque siempre se quedan residuos de pintura y no quiero que se me contamine lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, bueno, buenas noches, mi Marta. ¿Cómo estás? Desde Alemania, pues un gusto y un besito a Alemania que nos estén visitando desde allá. Muchas gracias. María Isabel, ¿cómo estás, preciosa? Buenas noches. Pues miren, ya está nuestro fondo. Miren, quedó muy padre. Lo acerco un poquito para que ustedes puedan ver el efecto que le dimos con el gesso, ¿sí? Y el efecto que le dimos con el trabajo que nosotros estamos realizando. Ya nos quedó bastante blanquito y muy bonito para poder trabajar nuestro stencil de las florecitas. Aquí lo vamos a colocar. Ya les digo, depende cada uno de ustedes, cómo lo quiera, si lo quiere más blanco, si lo quiere más oscurito. Y esto se puede hacer con un color diferente, inclusive se puede hacer con un manta, con un cupcake, que son amarillitos más claros. También se puede trabajar. Pues sí, bienvenida, mi querida Marta. No sé pronunciar tu apellido y no lo quiero hacer porque qué tal si lo hago mal. Entonces mejor te digo Marta, ¿qué te parece? Pues bienvenida, mi querida Marta. Aquí en este proyecto, para poder trabajarlo, vamos a trabajar con un poquito de diluyente. Ya lo hemos trabajado en algunas otras clases. El diluyente, pues como su nombre lo indica, precisamente, pues nos sirve para hacer la pintura un poquito más, más traslúcida, adelgaza un poquito la pintura. Y lo que queremos es hacer transiciones, entonces estoy colocando un poquito de diluyente. No encontré mi gotero, que es el que utilizo regularmente para vaciar mi diluyente, pero aquí está. Entonces, bueno, si me hace falta, ahorita vuelvo a sacar más. Entonces, está en la parte media de mi paleta, está el diluyente. Recuerden que también lo tenemos a la venta en Femara. Y voy a utilizar para hacer mis transiciones de colores un pincel angular. Puede ser pincel angular, puede ser pincel plano, puede ser el pincel lengua de gato, el más ancho que tenga. Yo lo usé precisamente y no lo encuentro, el más ancho, no sé dónde lo puse, pero el lengua de gato pues es como este, nada más que este está muy pequeñito, entonces no lo voy a usar ahorita, pero tenía uno más ancho. Ya tenemos tres tamaños, pero el más ancho solo Dios, que es grande y poderoso, dónde lo puse. También voy a trabajar con un pincel mop para ayudarme a las transiciones que voy a realizar. ¿Sale? Chicas, no sean malitas, pónganme un mensajito que sí se está viendo bien y todo, porque ya se me trabó aquí los comentarios. No sé si estén bien o estén mal. Yo voy a seguir. Déjenme tomar un poquito de agua, porque hasta se me secó. Y ahorita con tanto calor que está haciendo. Ok, entonces voy a trabajar con una paleta de colores bastante singular, porque vamos a trabajar con diferentes tonalidades. Voy a trabajar con mis tonos aqua, en este caso voy a trabajar con paleta, voy a colocarlo aquí, y esto ya lo hemos hecho en algún otro video. Y vean la mínima cantidad de pintura que estoy trabajando y que voy a trabajar. También voy a trabajar con el rosa mexicano. Podemos trabajar con cualquier otro color, pero ahorita, bueno, pues ya puse aquí estos colorcitos. También una cosita de nada de rosa mexicano. Ya se me fue para otro lado, déjenme quitarlo porque si no voy a hacer aquí una mezcla y no quiero eso.
Ahí está. Un poquito de Halloween. En ese orden los voy a ir colocando. Fíjense cómo los estoy colocando en mi paleta, ¿sí? En un ladito. Para que me quede el espacio suficiente para lo que quiero hacer y para hacer la mezcla con el diluyente. Aquí ya se me cayó, no les digo. Estoy haciendo aquí. Aquí está. Y por último voy a trabajar con mi tono banana. Un poquito de tono banana. Son gotitas de color lo que estoy trabajando. Repito, esto es pintura acrílica. Quiero quitarle esto seco que tiene mi bote. De nuestra línea Femaracolor. Recuerden que son botecitos de 50 mililitros. Bastante rendidores. Y bueno, pues como siempre y como todas, bueno, decimos que es muy buena la pintura. Pues sí, también es muy buena la pintura de Femara. Ok, ya tenemos aquí nuestros cuatro colores. Lo que vamos a trabajar. Si se avisa, escucha bien. Gracias, Marta. Gracias, Lizeth. Gracias, mi Pati Ábalos. Fíjense, hasta ahorita me llegaron todos de un jalón estos comentarios. No les digo. Y dice hace 2 minutos, hace 3 minutos, solo yo sé. Déjenme quitar aquí el diluyente que se me cayó. Y bueno, pues ahí va a estar. Entonces, lo que voy a hacer, lógicamente, debo de tener cerca también un recipiente con agüita porque voy a ir limpiando algunas ocasiones mi pincel, porque vamos a hacer mezclas de colores, vamos a utilizar los cuatro diferentes tonos, entonces pues sí necesitamos ir limpiando también nuestro pincel. Y recuerden que estoy utilizando un pincel angular, estoy utilizando el más grueso, que es el 24, uno de los más gruesos que usamos. Hola, Miss Andrews, ¿cómo estás? Placer verla trabajar. Gracias, preciosa. Pues haciendo así como que la segunda parte del video que estuvimos el día de ayer. Sí, fue el día de ayer, ¿verdad? Ahí en YouTube. Entonces ahora, ayer lo platicábamos, ayer lo comentábamos y ahora es el momento de llevarlo a cabo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es darle un fondo muy colorido a nuestro cuaderno, ¿sí? Para que resalten estas hermosas florecillas tipo figurativo, ¿verdad? Como lo vimos el día de ayer. Y lo que voy a hacer ahora es que a cada uno de mis colores los voy a trabajar en un orden distinto a lo que hicimos la última vez. Entonces voy a mojar mi pincel con el diluyente, como ustedes pueden ver, ¿sale? Voy a ponerlo aquí al ladito de donde está mi tono paleta, que va a ser el primero que voy a utilizar, y voy a mezclar el diluyente con mi tono. Y estoy, lógicamente, metiéndole el tono a todo mi pincel, a todo, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer, ay, que creen que me faltó un paso, no les digo. Ya iba yo a meter el color. Voy a sacar un poquito de negro, con razón, ahorita que estaba el negro aquí, el tono negro. Vamos a meterle un poquito de fondo a este proyecto y voy a trabajar con este stencil. Es uno de los nuevos que ayer les enseñaba en la transmisión de YouTube. Ya tengo código. Ayer no se los dije porque todavía no lo tenía. Es el 2025-180 y se llama Ramitas. Especial para este tipo de pintura orgánica. Sí, es especial. Ya les voy a sacar ahí un precio especial si se quieren llevar todos los stencils de la línea orgánica para que puedan trabajar y hacer todos sus proyectos bien padres. Y el tamaño está excelente, miren. El tamaño está excelente porque lo podemos utilizar para cosas pequeñas, para cosas grandes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer es meterle un poquito de fondo a esto para que tenga ahí un toque especial. Nosotros lo hicimos en algún momento dado, ¿sí? Con sellos, pero también se puede hacer con este tipo de stencil que tiene los cortes especiales. Muchas gracias, mi querida Dome. Y lo que voy a hacer con pincel de cerda natural, lógicamente, de los que utilizamos para stencil, le damos siempre movimiento para que nuestra cerda esté suave, es marcar con tono negro, pero muy suavecito. No quiero que quede exactamente negro, entonces voy a tomar un poquito de negro con mi pincel y voy a descargar muy bien aquí en mi toallita azul o donde tú estés acostumbrada a descargar. Descargo muy bien y únicamente voy a dibujar algunas de los elementos, en este caso de este stencil, que repito, es el 2025-180 hojitas, y los voy a marcar muy suavecito. No quiero que me queden tan negros.
y alguna parte nada más. Fíjense cómo no le voy a hacer tan intenso, nada más quiero que se medio marquen para que me hagan un fondo. Más o menos así. Espero que se alcance a ver si hay algo así. ¿Sale? Esto le va a dar un poquito más de fuerza y de proyección al fondo que estoy trabajando. Vuelvo a tomar pintura, descargo. Ahora voy a colocar algunos puntitos por aquí y por allá que también traen stencil. Listos para este estilo de pintura. Aquí voy a marcar unos puntitos por acá. Voy a marcar unos puntitos por acullá. Sí, para darle un fondo un poquito más divertido, porque la pasta está un poquito más sencilla, pero mire, con esto yo creo que se va a resaltar un poquito más. Voy a poner estas hojitas que están de este lado, pero las voy a utilizar ahora sí como si fuese el lado de atrás. Voy a trabajar con estas hojitas. No debería salir mucho de foco aquí. Y las voy a marcar también con tono negro. No es completamente negro, negro, nada más las estoy dibujando. ¿Sale? Y nos van a hacer función de fondo. Eso es lo que estoy buscando. Espero que se alcance a ver. Ahí vamos. Necesito esos esténciles. Claro que sí, mi querida Liz. Vamos a poner aquí otros puntitos. Vamos a poner esta por acá, pero nada más un poquito, porque ya de por sí vamos a tener flores. Entonces vamos a poner nada más unos poquitos aquí de estos medio tulipanes. Y unos puntitos también por acá. Para darle ese fondo un poquito más interesante a este proyecto. Y es mínima la pintura que estoy trabajando, ¿sale? Porque nada más lo estamos usando como fondo. Unos puntitos más por acullá. Ahí está. Ya tenemos ahí nuestro fondo. Muy bonito este stencil. Ya veremos cómo lo vamos a aplicar el día lunes también, ahora con nuestra caja y la mariposa, que tenemos clase el lunes en YouTube a las 7 de la noche. Así es de que reserven la fecha. Bueno, pues ahí está ahora sí ya nuestro fondo completo con nuestros puntitos, que bueno, ahorita no resaltan mucho, pero ya con el trabajo que vamos a realizar a continuación, pues entonces sí, ya se va a ver mucho más mono. Entonces me regreso con mi paleta, con mi diluyente, con mis tonos que estoy utilizando. Gracias, mi Dome. Vuelvo a mojar mi pincel con mi diluyente. Tomo un poquito de tono paleta. Lo empiezo a trabajar con el diluyente. Y lo que voy a hacer, me voy a agarrar un poquito así de lado porque quiero trabajar ahora la transición de forma horizontal. ¿Sale? Entonces voy a empezar más o menos de este lado, un poquito más de diluyente para que esto se vea un poquito más claro. Y vamos a empezar a jalar nuestra pintura en forma horizontal. ¿Sale? La primera vez que trabajamos esta técnica la hicimos como en triangulitos. Si no has visto el video, también te lo voy a compartir, pero puedes checarlo también en nuestro canal de YouTube. Bien. Y me voy a bajar un poquito para que la transición con el siguiente color no sea tan brusca. ¿Sale? Aquí es donde voy a trabajar un poquito con el mop, nada más para suavizar el final de nuestro proyecto, para que a la hora de hacer la transición no se vea el corte tan brusco. ¿Sale? Ahí vamos. Claro que sí, Liz, te van a encantar. Muy bien, mi querida Joss, haciendo labor de venta. Muy bien, muy bien. Vuelvo a mojar ahora mi pincel, pero ahora voy a trabajar con el tono rosa mexicano. Mira, aquí. Vamos a darle aquí con un poquito de diluyente a mi tono rosa mexicano. Y voy a empezar de un poquito más abajo de donde está mi tono para no hacer que se mezclen mucho. Entonces empiezo
Pon un poquito de diluyente para que no se haga esta transición tan intensa. Voy subiendo. Vamos haciendo esta transición. Aquí vuelvo a meter un poquito mi mop y empiezo a hacer un poquito de esfumado donde se están uniendo los dos colores. Le voy a tomar un poquito más el diluyente, vamos a colocar un poquito más hacia abajo. Ahí está. Un poquito más aquí en medio. Tomo solamente diluyente, me voy hacia abajo para ir haciendo las transiciones más suavecitas, ¿sale? Esta es la primera capa. Ahorita vamos por la segunda. Me voy con mi color más intenso, que es el Halloween. Vuelvo a tomar un poquito de diluyente, mi tono Halloween, que ustedes están viendo aquí como lo estamos haciendo traslúcido. Ahí voy. Y vamos a empezar ahora de este lado. Como estoy procurando que se haga la transición, pues no tan intensa, se vaya viendo de una manera sutil. Ahí. Una rebabita que me quedó aquí. Y el pincel angular nos sirve también para ir direccionando un poquito más. Y es con una fuerza en el pincel bastante, bastante leve. No estamos metiendo aquí un poquito solamente de diluyente para ir bajando este color. Y vamos haciendo esas transiciones. Súper fácil. Ahí está. Vamos metiendo color. Y vamos a ir, lógicamente, esfumando, ayudándonos también con nuestro pincel mop. Ahorita se va a notar un poquito más la diferencia. Limpio mi pincel porque me voy a ir con un color completamente opuesto, que en esta ocasión va a ser el banana. Tomo mi diluyente, pongo en el espacio de mi tono banana. Vamos a integrarlo con el diluyente. Y voy a empezar de más abajo, mira. Ahí, y voy subiendo. Fíjense cómo estoy acostando mi pincel para que se vaya haciendo esta transición. Limpio un poquito, tomo un poquito más de Halloween para que se vaya haciendo la transición más bonita. Ahí está nuestra primera capa de color. Vamos a secar. Vamos a hacer una segunda aplicación, ¿sí? De los colores. Necesitamos que quede muy bien seco, porque si no se empiezan a mezclar. Y cuando se hacen mezclas de colores un poquito diferentes, luego nos sale un color que no nos gusta mucho. Entonces les recomiendo que después de la primera aplicación, fíjense cómo ya salieron los stencils que pusimos en la parte de atrás, como ya se ven mucho más marcados. Las bolitas, las hojitas, se ven mucho más. Entonces, eso es importante. Me voy a ir nuevamente con mi tono paleta. Voy a empezar de arriba. Vuelvo a aplicar. Me voy a bajar un poco. Limpio mi pincel. Me voy con el rosa mexicano. A ver si todavía tengo aquí. Un poquito de diluyente. Y empiezo. Ahí está. Un poquito más, déjenme sacar un poquito más de color porque ya me lo acabé. Sí era poquito, pero no tan poquito, ya no pasé ni hablar. Ahorita lo regresamos. Un poquito más. Miren, ahí está el color un poquito más intenso.
limpio. Voy a poner un poquito más de tono paleta aquí para ir haciendo la transición. Limpio, tono paleta. Ahí está. Limpio. Un poquito más. Y vamos a meter un poquito de nuestro moco para que se vaya haciendo ahí la unión de los colores. Y que se vean también matizados los de abajo, los de arriba, todos los colores. Ahora nos vamos con el Halloween. Vamos a empezar por aquí. También aquí me falta un poquito de color, vamos a tapar un poquito más. Diluyente. Y espero se vayan viendo más los colores más intensos y volvemos a hacer nuestro desvanecido con el pincel mop para que no se vean esas transiciones tan fuertes. Limpiamos un poquito la humedad de nuestro pincel mop. Y nos vamos con nuestro último tono. Aquí sí limpio muy bien mi pincel porque me voy con el banana. Un poquito de diluyente. Empiezo desde abajo. Miren ahí cómo empieza a brillar este tono. Aquí le voy a meter un poquito de tono paleta. Ahorita lo van a notar. ¿Por qué le voy a meter un poquito del tono paleta? Que por cierto ya se me apagó también. Voy a tomarlo directo de aquí. Porque quiero que se haga un poquito verduzco, porque pues esta es la parte final donde más o menos van a, lo que queremos nosotros figurar es que es el pastito de donde están naciendo nuestras florecitas. Ahí están, un poquitín, nada más. Y vamos a esfumar un poquito esto. Y vamos a secar, ¿vale? Qué gusto verla de nuevo. Hola, mi Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches, apenas leí tu comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Yo espero que se alcance a ver este tipo de trabajo y sobre todo del trabajo con el diluyente, cómo vamos a ir mezclando. Ya si tú quieres ir metiendo un poquito más de color, si sientes que te faltó un poquito, puedes volverlo a intentar y lo puedes hacer de forma diagonal, lo puedes hacer en cuadritos, en triangulitos, como tú quieras. Esa es la situación importante. Ahí están. Ahora vamos a marcar, ya vamos a empezar a trabajar con nuestro stencil principal. Recuerden que para las hojitas pues, utilizamos este que es completamente nuevo de la línea Botánicas o de la línea Orgánica, que es el 2025-180 hojitas, que es el que utilizamos para nuestro fondo. Y ahora vamos a utilizar nuestro stencil, que en este caso es el especial, el que vamos a trabajar muy bien, que es el de florecitas, 2025-177. Entonces aquí voy a poner nada más para que no se me vaya a mover, porque todo lo que voy a trabajar ahorita va a ser con un solo tono, entonces no quiero que se me muera. Y voy a trabajar con tono negro. ¿Sale? Tono negro. Déjenme cerrar muy bien esta, sobre todo la de rosa mexicano y el Halloween, que los dejé medio abiertos. Y regreso con mi pincel con el que estaba trabajando. Voy a marcar nuevamente mi stencil, todo corridito, lo voy a marcar con tono negro. No necesariamente necesito hacerlo que me quede bien marcadito, no, porque ahorita lo vamos a trabajar más. Entonces lo voy a marcar para saber dónde van las divisiones de las flores, dónde van las hojitas, todo. Entonces voy a marcarlo muy bien, movimientos circulares suaves, pincel completamente perpendicular,
Sí, recuerden que este stencil pues tiene el detalle del corte pues es bastante delgadito, entonces necesitamos hacerlo con bastante suavidad. Vamos a marcarlo. Ahí está. Bien marcadito para saber dónde va cada uno de los elementos. Ahí va. Suavecito, suavecito. Este es diferente a la pasta original, recuerden la que yo les mostré, pues tiene un fondo mucho más sencillo. Aquí ya le pusimos un poquito más de técnicas para hacer de este proyecto también un proyecto mixed media, porque estamos trabajando con varias cosas, con varios medios para llegar a un fin. Pero pues ya tienen las dos opciones. En el video de ayer más o menos les platiqué qué fue lo que hice en la pasta original, que es bastante sencillo, que de aquí en adelante lo que voy a hacer en este proyecto pues es muy similar a lo que a lo que estaba originalmente, ¿sale? Lo único que cambiamos pues fue nuestro fondo, donde le metimos ahí un poquito más de enjundia, pero todo lo demás es parecido. Entonces ahí me voy, marco muy bien todo mi stencil para saber dónde va cada cosa, nada más, porque todavía le voy a dar un poquito de color a esto. Ahí está. Todavía se va a ver mucho mejor, ¿vale? Ahí está nuestro proyecto marcadito. Voy a tomar, aquí déjenme ver si está limpio, un poquito de tono blanco. Voy a tomar un poquito de blanco en un pincel de cerda natural para ayudarle un poquito a que esto se vea con un poquito más de luz. Y voy a meter un poquito en esta parte. Ya que me fijé dónde quedan bien mis flores, dónde quedan bien mis hojitas, voy a hacer un pequeño cepillado para ayudarle a los colores con los que voy a trabajar, que van a ser también claritos para que me ayude mucho a que se vea esta parte de aquí. Está mucho más vivo, es un trabajo diferente, con colores bastante primaverales. Vamos a meter un poquito, inclusive al paleta también le vamos a meter un poquito en esta parte. Ahí está. Y ahora voy a trabajar con mi stencil, con el stencil de los letreritos, para meterle ahí un mensaje en la parte superior. Aquí está. Vamos a meter el stencil de letreros, es el 2025-157. Se lo voy a poner aquí. Pero nada más voy a trabajar el centro de este letrerito, ¿sale? Porque si no me va a quedar muy agua. Vamos a darle tono blanco a la parte más ancha. Vamos a dar dos capitas. Dos capitas de color. Ahí va la primera. Vamos a secar para que tenga ahí un mensajito. ¿Vale? Espero que les esté gustando. No dejen un comentario. Cualquier cosa y cualquier comentario es bueno. Me voy con la segunda capa de color. Si es necesario aplicar tres, pues aplicamos tres capas de colorcito. Y ahorita con este calor seca todo rapidísimo. Hasta la pintura que tenemos en el godete. Ahí está. Antes de aplicar la tercera, voy a tomar un pincel pequeñito de cerda natural. Bueno, ya los míos están. Este es del número 12 y miren ya qué tamaño tiene. Voy a tomar un poquito de tono negro. Voy a quitar exceso. Y me voy a ir por debajo de este letrerito haciendo una pequeña sombra. Esto lo puedes hacer también con la técnica de flotado, pero también nos queda muy bien con el cepillado. Si tienes pincel plano de cerda natural, también te puede ayudar para hacer esto.
para sacarle una sombra. Ya ven que ahora está muy de moda lo de los letreritos de este estilo. Ahí está. Voy a hacerlo también de este lado. Voy sacando un poquito para que tenga esa sombra, sobre todo de este lado. Me voy a meter un poco al letrerito para darle volumen. Miren aquí en esta parte cómo voy sacando. Aquí vamos sacando un poquito de sombra también. Me voy a ir del otro. Para irle sacando esa sombra. Me voy a ir por arriba. Para hacer un estilo visual de que está sobrepuesto, que eso es lo que buscamos. Y enmarcamos un poquito todo el letrero. Ahí está. Ahí está. Vamos a cerrar un poquito. Ahí está nuestro letrerito. Se ve bastante, bastante lindo, como si fuese una etiqueta pegada, ¿sale? Entonces, ya que está nuestro letrerito pegado, entonces, pues vamos a ver qué es el mensajito que le vamos a colocar a este letrerito. Yo utilicé uno de los esténciles de abecedario, que es el 1530-047, el abecedario 3. Entonces, voy a utilizar este. Algo sencillo para más rápido. En el otro le puse brilla. Yo creo que voy a poner la misma para que también esté. Aquí está la B. Esta, la L. La A ya la tenemos ahí. Entonces, bueno. Así viene. Viene en una placa y ustedes la tienen que despegar para tenerlo así suelto y lo puedan trabajar mucho mejor. Voy a tomar la primera letra, que es la B, la vamos a colocar aquí, sí, con un stencil, vamos a hacer así como si fuera un taponcito, y le vamos a dar su primera capa de color, que va a ser en tono negro, y fue bueno, pues lo que escribimos en nuestra primera libretita, y pues también lo vamos a hacer aquí, ahí está la B, nos vamos con la R, las puse encontraditas, para que no tuvieran así un... no fuesen iguales. Entonces las puse unas hacia abajo, otras hacia arriba. Y lógicamente estoy poniendo un tope para no ensuciar la otra parte. Nos vamos con la I. Vamos a poner por acá. También vamos a poner un tope aquí para no pintar la otra letra. Vamos a dar dos capitas de color. La L, vamos a poner la L por acá, ahora sesgada hacia el otro lado, otra L, ahora para arriba, y por último la letra A, me quedo más para acá, pero bueno, pues yo ni modo, ahí quedó. Vamos a dar dos capitas de color, ¿sale? Entonces voy a aplicar una segunda capa para que nos quede bien, bien bonito. Y me empiezo nuevamente con la B. Voy para acá. Voy a apurar, no se me aburra. Ahí voy. Y bueno, pues lo importante de estos esténciles es que, bueno, pues puedes escribir cualquier cosa. Y la verdad, la tipografía de este esténcil está muy bonita. Me gustó mucho. Miren, aquí ya ni le estoy poniendo el tope porque lo quiero hacer más rápido. Y gracias a Dios me está saliendo. Pues vamos con la L. Y tenemos también de este estilo, pues, los esténciles en el abecedario de la letra de Harry Potter. También es muy útil. Sobre todo para quienes hacen en serie algunas cositas. Quieran poner los nombres al estilo Harry Potter, pues también está el stencil del abecedario con las letras. Ahí está. Y ahora me voy a ir con un stencil, digo, con un
Con un pincel repito el código de este, es el 1530047, abecedario número 3. Me da miedo, pero el próximo sábado haré un proyecto con esa técnica. Perfecto, mi querida Toni. ¿Cómo estás, mi Anux? Bienvenida, no te había leído. Voy a trabajar con mi pincel de detalles para unir precisamente y que no se vea como stencil, como siempre, buscando eso, las letras, nada más en los huequitos que nos queda. Acuérdense, este pincel de detalles es el 2 sobre 0. Sí, es de nylon el pincel, pero bastante práctico para poder hacer estos detallitos. No es un liner, pero se trabaja bastante bien para este tipo de cosas. Y aquí pues nada más me falta la A. Este tiene mucha agua. Déjenme quitársela. Aquí está. Sigue teniendo mucha agua este pincel. Ahí está. Y de la parte superior. Con un poquito de blanco vamos a darle un estilo aquí más de lettering a las letras. Ahí hacia abajo. Ya se está secando la pintura blanca. Les digo que el calor está súper intenso. Súper intenso. Ahí está. Ahí está nuestro letrerito, que espero que se vea bien. Y ahora sí nos vamos al trabajo de nuestras florecitas. Como nos quedó esto un poquito más fuerte de lo que nosotros queríamos, bueno, voy a trabajar con un pincel angular. Ahora va a ser un pincel angular pequeño. Lógicamente voy a trabajar con mi paleta de este lado, porque este ya tiene diluyente. Entonces voy a trabajar con mi paleta o un trapito para hacer mi descarga de agua para mi tono. Voy a trabajar primero con mi tono banana, ¿sale? Para sobre todo las florecitas que me quedan en la parte más intensa. Voy a empezar con esta chiquitita. Lo que voy a hacer aquí es, como yo ya la marqué con el stencil en tono negro, entonces lo que voy a hacer es un pequeño flotado. En realidad, pues, no es gran cosa. Miren, voy a tomar, como siempre, como si fuese yo a flotar el country o la técnica que ustedes quieran. Y voy a enmarcar mi flor, miren. Y no me voy a ir exactamente en el contorno exacto. Lo voy a hacer un poquito más afuera y de forma irregular. ¿Sale? No me tiene que quedar derechito. Me voy a subir un poquito, ¿sí? Para que ustedes alcancen a ver si se ve un poquito mejor. Me estoy saliendo completamente del contorno, ¿sí? Con la puntita, que tiene líneas, pues se las voy a ir marcando, pero no exactamente en el lugar. Miren cómo no quedó exactamente donde es, ¿sale? Con este mismo color voy a trabajar la otra florecita redondita, que está aquí. También me voy a ir por fuera, no exactamente donde yo marqué, sino el chiste es de que este trabajo tenga precisamente esas irregularidades. Aquí no es la perfección, ni en ningún trabajo es la perfección, sino nada más es darle un poquito de color. Miren. Ahí está. Ahora tiene un circulito aquí adentro, también se lo voy a marcar. Así es como vamos a hacerlo. ¿Vale? Ok, limpio mi pincel, que utilicé de colores casi nada. Me voy a ir ahora con un tangerina. Voy a trabajar ahora con un color diferente, sobre todo por el fondo. Sí, me voy a ir con el tangerina. Voy a hacer exactamente lo mismo, mismo proceso con el pincel angular. Tomo un poquito de tangerina, descargo para atrás, para adelante. Y voy a hacer ahora este irregular. No voy a trabajarlo como si fuera un flotado que me quede, ay, ya me pasé, ya me salí de la raya. No. Aquí lo que queremos es de que se vea irregular, para que se vea precisamente con esta técnica tan peculiar, ¿sí? Y que figure precisamente que son flores, pero lógicamente pues no lo son. Son figuras geométricas que nos están haciendo la ilusión de que sean flores en la parte de adentro.
también le ponemos ahí su bolita. Ahí va más o menos. ¿Sale? Ya tenemos este, me voy a ir con el paleta, para que también haya aquí una combinación, y me voy a ir con este que tiene petalitos. Entonces, aquí me voy a ir en cada uno de los petalitos, de la parte de abajo nada más. Voy a ir jalando. Aquí los voy a encontrar para que no se vea la sombra hacia arriba, la voy a hacer hacia abajo. Lo único que estoy haciendo es guiándome con el diseño del stencil para meter ese color. ¿Vieron? Me voy a dar este lado. Ahí. Ahí está. Ahí se notó un poquito más esa florecilla que ahorita vamos a enmarcar mucho más. Me voy a ir con un tono de rosa más clarito. Me voy a ir con el bombón para las flores, para una de las flores de la parte superior. Y pues lógicamente nos quedó un proyecto, o nos está quedando un proyecto mucho, muy diferente. Aquí vamos a meter. Igual nada más de un lado de nuestro pétalo. Voy a voltear porque si no me va a quedar todo por mi lado. Y me voy a ir para acá. Lógicamente todo esto lleva luces también que ahorita vamos a colocar. Y este pues es el trasfondo también de nuestro proyecto. Voy a meter un tono que es el saltamontes para la flor de hasta arriba, y las otras hojitas las voy a meter con otro color. Miren aquí la paleta, simplemente aquí en la paleta de acrílico cómo se ven los colores bastante lindos, bastante interesantes. Hola mi Lupita, ¿cómo estás? Y voy a hacerlo acá a ver si se alcanza a ver. Vamos a meter un poquito más de color. Otra cosa también, mi Gina, ¿cómo estás, mi Gina? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue el día de hoy en tu school? Nos extrañamos, Gina, ¿eh? No creas que no. Vamos a meter. Este se alcanza a ver así como un poquito, un tono fluorescente. También imagínense si tienen pinturas fluorescentes, no, pues también quedaría bastante padre. Las líneas que tiene pintado aquí se las vamos a marcar, pero no exactamente en las rayitas negras, a un costadito, para que se alcancen a vislumbrar a la hora de checarlo, de hacerlo. Y me voy a ir con un color un poquito oscuro. Ahora me voy a ir con el eucalipto a ver si se alcanza a ver. Para las hojitas, fíjense, el tono eucalipto pues es un poquito más intenso. Y aquí a las hojitas vamos a meterlas. Esta sí nos quedó un proyecto bastante con colores muy fuertes. El día de ayer estábamos precisamente mencionando esto de que si tendría que ser con unos colores suaves, pues ya depende. Ahorita quizá estoy en mi modo intenso y pues nos está quedando precisamente un trabajo con colores más intensos. Bien. Solamente es de un lado, porque lo único que queremos es darle un poquito de color. Aquí estas pequeñuelas, si puedes con un pincel de este tamaño, o cámbiale al pincel que tú consideres que sea el más adecuado para hacer esto. ¿Sale? Ahí están las hojitas, las otras, acá me faltó una grandecita, vamos a metérselo por abajo. También lo estoy haciendo no necesariamente en el contorno, sino lo estoy haciendo por fuera. Vuelvo a tomar un poquito mi pincel que tenía con blanco, tomo nuevamente mi tono blanco, descargo un poquitín y vamos a meter un poquito de luz por dentro de nuestras florecitas.
voy a acostar un poquito porque el pincel está muy ancho. Y de verdad que sí pareciera como crayola, ¿no? Me dijera mi esposo. Pero pues ese es un estilo diferente. No es lo que siempre hacemos con el stencil. Nos faltan estas de acá. Este sí voy a tomar uno chiquito porque si no me va a quedar como el pincel está, digo, la flor está, tiene los pétalos bastante delgaditos, pues si no podía con el otro. Ya se me secó el blanco. El calor está súper intenso, chicas, súper intenso. Y el sol, pues como siempre, ¿verdad? Quemando a lo más. Ahí está. Un poquito más por acá, un poquito por acullá. Ahí está. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, pues es darle precisamente ya el toque final para que estas flores resalten mucho más. Y voy a trabajar, déjenme limpiar mi paleta. Vamos a limpiar esto. Para poder hacer mi mezcla. Porque voy a trabajarlo con pasta, ¿sí? Para que se vea todavía más bonito. Vamos a limpiar muy bien aquí. Y voy a trabajar con pasta para relieve. Ahora sí es pasta para relieve, chicas, ¿sale? Entonces voy a tomar un poquito de pasta. Vamos a ponerla aquí. Yo creo que con esa voy a poner un poquito más, más vale que me sobre y no que me falte. Y vamos a teñir esta pasta para relieve con el metálico en negro, ¿sale? Aquí nevando, me dice Marta, hace mucho frío. Fíjate nada más, mi querida hermosa, y nosotros aquí muriéndonos de calor. Voy a tomar un poquito de acrílico negro y vamos a teñir, déjenme tomar un poquito más, y vamos a teñir nuestra pasta. Entonces, este es metálico. Ahorita se va a resaltar las que ya la vieron en vivo el día de hoy. La pasta de cuaderno, pues más o menos se ven ahí los brillitos que tiene la pintura, lógicamente, y la pasta que ahorita estamos tiñendo. Ahí está bien, 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 bien. Por eso es importante hacerlo con la espátula para que se mezclen bien todos los colores. Si quieres que te quede un poquito más intenso, lógicamente, la pintura metálica brilla, pero yo le voy a poner un chorrito de negro, acrílico negro, para que se vea un poquito más oscura, pero no va a dejar de brillar. ¿Sale? Hacemos nuestra mezcla, muy bien, muy bien. Un chorrito, lo que le puse de pintura acrílica negra. Y ahora, pues lógicamente va nuestro stencilazo, vamos a volverlo a colocar en el lugar original, que Dios nos ayude. Sobre todo me estoy basando en las tiritas largas, ¿sale? Porque ya las demás, pues ya las pinté, entonces no se va a alcanzar a ver muy bien. Voy a poner, déjenme ver si me estoy poniendo, si estoy, voy a sujetar con mi cinta azul. Con una manita voy a tomar mi stencil para que no se me mueva, aunque ya tiene la cinta azul, lo voy a tomar y vamos a colocar nuestra pasta en todo nuestro stencil. ¿Sale? Ahí. Ahí. Voy a ir con las de arriba primero para que sea un poquito más fácil. Siempre les recomiendo que cierren muy bien su pasta una vez que la terminan de usar, ¿sale? Cuando la están usando para que tenga un poquito más de cuerpo, sí la pueden dejar un poquito abierta para que agarre un poquito más de fuerza y no se les dificulte mucho el empezar a aplicarla, porque a veces está muy aguadita y sí se nos dificulta un poquito el aplicar la pasta, pero aunque le dé un poquito el aire, suavecito, como si estuviéramos untando mantequilla en un bolillito. Ahí es donde vamos a aplicar esto. Y si lo quieren dejar un poquito más gordito, pues mejor, porque así les va a quedar
un relieve mucho más bonito. ¿Sale? Ahí está. La pasta, cuando a veces la dejamos abierta mientras estamos trabajando, llega a tener algunos grumitos. Si tiene grumitos a la hora de aplicar, luego nos dificulta mucho el estar poniendo la pasta. Si notan algún grumito a la hora de estar colocando, quítenselo, porque si no van a tener un problema ahí. No va a entrar, miren, dice la pasta exacta. Que de todos modos ahorita me va a sobrar. Van a ver cómo ahorita la vamos a rescatar. Toda la que me sobra. Así teñí la pasta en tono dorado, que fue que utilicé para un alhajerito y el portacelular que ya les compartí. Vamos a quitar todo lo que tengamos aquí de más. Sí, y con mucho cuidado, pues lógicamente voy a levantar mi stencil. Y miren, ahí nos quedó ya el resultado. Parece así como una etiquetita. Voy a quitarlo tantito para limpiar mi stencil y que ustedes puedan ver. Lo voy a colocar aquí y con la misma espátula, muy suavecito para no lastimar el stencil, voy jalando la pasta que me quedó. Si tienen un recipiente, yo por ejemplo, luego las pinturas que me acabo de Femara, lavo los botecitos y son los que voy utilizando para guardar algunas cosas. Entonces, no sé si ahorita alcance yo a ver por ahí uno, pero miren toda la pasta que me sobró. Nos puede servir para otra aplicación. Lástima que no tengo ahorita en dónde guardarlo, porque el botecito vacío que tenía lo utilicé para el tono dorado, pero bueno. Ni hablar, aquí voy a tener que hacer lo siguiente, porque si no se me va a hacer piedra. Y bueno, pues desafortunadamente aquí, pues ya se fue esta pasta. Vamos a echar al bote de la basura. Ambos los tengo que limpiar inmediatamente, porque si no se me van a hacer piedra. Entonces con agüita, les digo, este aspersor tiene agüita y tiene y tiene un poquitito de jabón. Y de las esponjitas que luego tengo para aplicar pintura, vamos a tallar un poquito. Esto tiene que ser en una superficie plana, ¿sale? Para que tu stencil no se dañe. Entonces vamos a tallar un poquito. Si tú lo haces en la superficie plana, y lógicamente no le haces con singular alegría, sino que lo vas haciendo poco a poquito, vas a dejar tu stencil bien bonito. También le voy a dar acá, porque si no, se me va a quedar esto en piedra y no quiero eso. Vamos a limpiar este primero hacia abajo. Y aparte de todo, como tiene pintura acrílica, metálica, pues a veces nos cuesta un poquito más de trabajo limpiar los stencils. Y me voy con este lado. Aquí ya se me estaba poniendo duro. Pero es importante también que ustedes vean este proceso, pues para que digan, bueno, ya lo usé, y ahora cómo lo limpio, o cómo le hago. Ahí está este lado. Nos vamos con el lado de atrás. Miren, aquí también nos quedó bien padre. Limpiamos. Y nos vamos con el lado posterior de nuestro stencil. Todo esto en una superficie plana, ¿sale? Para no lastimar tu stencil. Y ya está listo para que lo vuelvas a utilizar. Ahí quedó. También es importante que veamos esta situación, porque si no después, ¿cómo? Y miren, así nos quedó. Yo sé que no se alcanza a ver. Yo sé que no se alcanza a ver mucho los brillitos, ni mucho menos. Pero de verdad que es un estilo de pintura bastante diferente, bastante sencilla. Vamos a secar muy bien. Y lógicamente, como tiene el relieve, pues se ve bastante lindo. La verdad que sí. La original nos quedó pues mucho más clarita porque no hicimos el proceso al revés. Pero miren, quedó bastante linda.
Quedó muy bonito, un estilo, pues también podríamos decir que bastante mexicano, ¿no? Con los colores bastante, bastante intensos. Y bueno, pues ahí está nuestro proyecto del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Un proyecto rápido, algo diferente, que espero que les guste. Yo no sé acá, a ver, lo voy a pasar a ver si puedo. A ver si nos podemos Podemos ver y ver, no se ¿no se escuche escucha tanto tanto el el eco. eco? A ver, ahí no sé si si me Si me están están escuchando escuchando y y no se no se escucha escucha el el eco, eco, díganme díganme por por favor. favor. Me voy a Voy a pasar pasar para para acá acá los los comentarios comentarios porque porque luego luego no no los los veo. veo. Luego Luego no no los los ve. veo. Ustedes Ustedes díganme. díganme. Pues Pues espero que espero que les les haya haya gustado. gustado. Se me Me perdieron. perdieron. Por Por completo completo se se me me perdió perdió. los Los comentarios. Yo comentarios. Yo espero espero que que esté esté bien y bien que y se que se esté esté escuchando escuchando ahorita. ahorita. Pues Pues no no quedó quedó tan tan mal. mal. Fueron Fueron colores colores diferentes, diferentes, pero pero miren, miren, yo yo creo que creo que se se ve ve bastante bastante lindo lindo ahí ahí a a la la luz, luz, hacia hacia este este lado, lado, para para que que ustedes ustedes lo lo puedan puedan vislumbrar vislumbrar un un poquito poquito más. más. Yo Yo espero espero que que así así sea. sea. Pues Pues muchas muchas gracias gracias por por acompañarme. acompañarme. Nos Nos vemos vemos el el próximo próximo lunes lunes a a las las 8 8 de de la la noche noche por por YouTube YouTube para para hacer hacer el el otro otro proyecto proyecto de de la la mariposa. mariposa. Y Y espero espero que que les les guste guste muchísimo. muchísimo. Me Me dio dio mucho mucho gusto gusto verlas verlas hoy hoy sábado sábado acá acá por por Facebook. Facebook. Espero Espero se se escuche escuche bien bien porque porque ya ya no no estoy estoy leyendo leyendo los los comentarios, comentarios, se se me me fueron. fueron. Y nos Nos vemos vemos el el próximo próximo lunes lunes a a las las 8 8 de de la la noche noche por por YouTube YouTube para para otro otro proyecto proyecto más más y y una una cita cita más más para para crear. crear. Sí, chicas Chicas y y chicos, chicos, nos nos vemos vemos entonces, entonces, que que pasen pasen una una muy muy feliz feliz noche. noche. Muchas Muchas gracias gracias a a todas todas las las que que me me hicieron hicieron favor favor de de acompañar acompañar y y sobre sobre todo todo a a las las personitas personitas que que me me ayudaron ayudaron compartiendo. compartiendo. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, chicas. chicas. Nos Nos vemos, vemos, descansen. descansen. Lindo Lindo domingo. domingo. Estamos Estamos muy muy pronto pronto con con ustedes ustedes el el próximo próximo lunes. lunes. Y bueno, pues Me me voy voy con con esta esta bella bella imagen. imagen. Adiós. Adiós.